Muy bien, ahí estamos. Doctora, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, ¿cómo Buenas anda? tardes, muy bien, muy bien. Qué alegría tenerla. Antes de comenzar y con una visita mayúscula que tenemos en el día de hoy, quiero apelar a sus contactos. Dígale al licenciado Javier Pastrana que me salude bien, no importa que haya perdido Boca, no importa, no importa. Que no sea así, que no sea malo. ¿Cómo no? Doctora, hoy con una visita de lujo, ¿no? Isidro Justo Fernández. Isidro, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes, muy bien, acá estamos. La Un largo verdad. año acá con ustedes. Doctora, preséntelo, por favor, porque si yo digo todo, tenemos tres programas por delante. Sí, la verdad que sí. Tenemos el honor y el gusto de tenerlo, Isidro Fernández, el maestro en yoga y creador, fundador y director de la Escuela Argentina de Yoga y Ayurveda. La verdad que es un honor para Catamarca tenerlo y además tener ser sede de esa escuela acá en Catamarca y formar parte del grupo de profesionales que estamos dentro de la escuela. Yo creo que, como dije, es sumamente importante porque no todas las veces uno puede vislumbrar lo que implica tener este tipo de maestros que en realidad son muy particulares, pero que hacen tanto bien a la salud ahora que en nuestro bloque hablamos de salud pública, forma parte de lo que implica la salud para la gente. Así que bueno, un gusto, Isidro. El gusto es mío y bueno, veremos si aprovechamos al máximo para nuestra audiencia este espacio que tenemos, ¿no? Isidro, bueno, una situación muy interesante se da justamente en los tiempos que vivimos, ¿no? Este desafío de poder callarnos, de poder encontrarnos, de volver a la fuente. Sí, estamos viviendo una etapa muy particular de la humanidad. Es el final de una era y el inicio de una nueva. Y termina una era de más de 5.000 largos años para iniciar un nuevo periodo como tal. Y el nuevo periodo que se inicia es el periodo de la luz. Así que todos estos reacomodamientos que estamos viendo a nivel de la humanidad, ¿no? Desde lo social, lo económico y demás, no es otra cosa que el famoso entre chocar de olas que escribía Elvin Toffler en la década del 80, ¿no? En un libro muy conocido de él, La Segunda Ola. Estamos viviendo eso y bueno, la medicina no está exenta de ello. Isidro, ¿cómo fue tu vida? ¿Cómo fue que llegaste al yoga? Oh, ¿cómo llegué al yoga? Bueno, por diversos motivos, por temas de salud que logré acomodar con el yoga y además, creo que todos tenemos un momento en la vida que ojalá todos lo tengan, donde te das cuenta para qué viniste a ella, ¿no? Todos tenemos una misión que cumplir. Y ahí, finales de los 80, es como que me di cuenta que esto era lo que tenía que hacer y bueno, me dediqué a prepararme y hoy llegar a donde estoy. ¿Cómo fue tu formación? ¿Cómo comenzaste? Bueno, comencé. ¿Tuviste la posibilidad de viajar? Sí, en general tenía que viajar, o sea, en la década del 90, quien quería estudiar algo fuera de Buenos Aires tenía que viajar. Y los que estamos en el sur estamos acostumbrados a viajar El viaje es algo cotidiano, 3.000 claro. kilómetros de ida y vuelta Sí. para cualquier curso, o sea, para cualquier módulo, cualquier curso. Yo así comencé a estudiar Ayurveda a partir del año 92, también estuve estudiando medicina china y bueno, los cursos de yoga comencé a estudiar en Trelew. Y también tuve la suerte de poder conocer maestro de India, un gran maestro como es Yogacharya Vishwanath, que me abrió la cabeza, me abrió un panorama sobre lo que es la realidad del yoga en India, que en algunos aspectos no tenía nada que ver con lo que nos habían metido en la cabeza a nosotros sobre qué era yoga, ¿no? Claro. Yo le agradezco al universo, a Dios o como lo quieran llamar, que he tenido grandes maestros. Si ustedes ven algo bueno en mí, es gracias a los maestros que tuve. Claro. Si hubiera tenido otro maestro, no hubiera podido. Y lo mismo es para cualquier arte, ¿no? El arte de la música, lo que Claro. sea. Depende del maestro que uno tiene, es lo que uno va a poder explotar de sí. Esa visión fue la que te llevó a tener que formar o la inquietud de formar una escuela propia.
La inquietud de formar una escuela propia vino cuando un grupo de personas nos dimos cuenta que ya se estaba desvirtuando tanto la esencia del yoga de India, que quisimos formar una escuela, valga la redundancia, que formara profesores de yoga como nos hubiera gustado que nos formaran a nosotros, porque formo parte de un grupo de profesionales del yoga, comienzo, mediados, finales de los 90, que cuando nos dieron un primer título de instructor de yoga, ni siquiera nos habían enseñado cómo se armaba una clase de yoga. Pero si se permite la expresión, el lavado de cabeza que nos habían hecho era tal que nos habían hecho creer que éramos unos genios. Claro. Y eran unos genios para hacer animaladas, si me permite la expresión, con el cuerpo de los demás. Porque uno trabaja con el cuerpo del otro aunque nunca lo toque. Si yo te digo vos que flexiones tu cadera y tu rodilla derecha y después la izquierda lo que haga, estoy trabajando con tu cuerpo si me haces caso. Claro. Pero yo tengo que ser muy consciente, no solamente de tu trabajo articular, sino que si flexionas uno, llega esta rodilla, la llevas hasta el pecho, por acá adentro viene una aorta abdominal que llevará una carga de sangre hacia la zona hepática, cosa que cuando haga la extensión y comprimas del otro lado, se produce un efecto barrido. Por lo tanto, te estoy indicando que no es lo mismo que trabajes primero con la derecha y después con la izquierda, a que trabajes primero con la izquierda y después con la derecha. Claro. Bien, algo simple que cualquiera que nos está mirando, escuchando, lo entiende. Bueno, de eso teníamos parva de cosas que hacíamos mal por una mala formación. Así nació la Escuela Argentina de Yoga y Ayurveda. Te lo digo con toda simpleza y sencillez, formar como se debe formar a alguien que se va a dedicar a dar clase de yoga o a trabajar en el ámbito de la Ayurveda. Seriamente, ¿no? Con seriedad. No somos mejores ni peores que nadie, ¿eh? Pero somos seguro. Muy serios, muy éticos, muy responsables. Seguro. Doctora, ¿qué para usted, para su conjunto de colegas en esta institución, qué significa que él esté hoy acá y que ustedes puedan hablar en forma directa? Y bueno, el placer de tenerlo y poder compartir con él. Ahora está tomando exámenes a los alumnos que formamos, que formó, sí. Se formó todo en estos 2 años, o sea, el año pasado y ahora, y está en los exámenes finales. Pero más que nada, creo que es muy importante que Catamarca conozca el hecho de saber de que existe esta escuela, que tiene este nivel y esta jerarquía, porque, por ejemplo, somos sede de las escuelas del NOA, porque Isidro formaste, hay sedes en todo el país. Sí, no en todo el país, pero en buena parte del país, ¿no? Ajá. Yo podría decir que yo Trelew, Comodoro Rivadavia, Calafate, Viedma, Bahía Blanca, Pinamar. Bueno, hemos tenido que después por razones de que no se podían sostener en sí mismas y yo no podía estar en todos lados a la vez, hemos estado dando por año formación en Buenos Aires, en Santa Fe también, en fin, ahora estamos con Catamarca. Anteayer, el domingo, inauguramos nuestra nueva sede en Tucumán. Tenemos planeado Santiago del Estero y Mendoza para el año que viene. Pero bueno, hay que encontrar gente, sí, como el grupo humano que acá, con Juanita Heredia a la cabeza y todo un grupo de profesionales como acá la querida amiga. Cuando vos tenés un grupo serio, responsable, podés delegar trabajo. Seguro. Y sobre todo cuando tenemos un país como Argentina con sus extensiones, piensen que estamos en Catamarca y yo vivo en Puerto Madryn, en Chubut. Seguro. Entonces uno lamentablemente no puede estar en todos lados. Ojalá el único momento que vos quisieras ser Dios para estar en 2 lugares a la vez ahí cuando estás en una sede y quisieras estar en otra también. Claro. No, por lo único, por lo demás. ¿Por qué, digo, si comercialmente te hubiera convenido, desde el vista de por la cantidad de personas, por lo que significa, haber arrancado en Tucumán y después derivar en Catamarca? ¿Por qué tomaste la decisión de primero Catamarca y después Tucumán? No tomamos ninguna decisión, las cosas. En realidad yo tendría que haber arrancado. O sea, toda la movida la hizo alguien que no me supo aprovechar. Porque toda la movida la hizo alguien de La Rioja,
que se confundió conmigo y eso terminó, por cosas que sería largo explicarle, que viniera directamente a Tucumán en el 2010. Sí. Perdón, a Catamarca. Catamarca en el 2010. A dar una primera, que me conocieran, di un primer taller, lanzamos la oportunidad de comenzar a hacer el profesorado de yoga y automáticamente se juntó gente y comenzamos a trabajar. En los primeros 2 años yo pude venir y bueno, gracias a la tremenda dedicación, al esfuerzo que hizo Juanita, que se preparó para ser una formadora, junto con un grupo de personas, y pude delegar las funciones, me quedé tranquilo que este grupo podía funcionar muy bien, por eso surgió primero Catamarca y luego de ello ahora se ha dado Tucumán y seguirá Santiago del Estero. Seguro. Isidro, aprovechamos, la gente nos está viendo, ¿qué es la Ayurveda? ¿Qué es el yoga? ¿Cuáles son los beneficios fundacionales que tiene? El Ayurveda como el yoga nacieron prácticamente juntos, ¿no? Si se permite la expresión, son como primos hermanos, o casi hermanos. La medicina Ayurveda tiene unos 5.000 años de antigüedad, pero sus primeros tratados escritos datan del 600 al 800 antes de Cristo. En India, 600 años antes de Cristo, tenía una medicina que tenía varias ramas, pero por ejemplo, tenía cirugía mayor y menor, tenía obstetricia, psiquiatría que contiene la psicología, otorrinolaringología, pediatría, bueno, todo lo que tiene que ver con los ancianos, todo lo que tiene que ver hoy con la drogadicción. Sus primeros tratados tienen 2.600 a 2.800 años escritos. O sea, eran genios. Una medicina fenomenal, que como cualquier medicina tiene las cosas muy buenas y tiene puntos flojos como otro. Por ejemplo, si hablamos de la comparación con la medicina alópata, sí. Los mismos médicos Ayurveda de India te dicen, si alguien viene con una situación del momento, un problema que surge así bruscamente, ayúdame con una urgencia. Una urgencia, ¿no? Una urgencia. O sea, un cuadro agudo. Una urgencia aguda. Reaccionar inmediatamente. Reconocen que la medicina alópata tiene mejores herramientas. No quiere decir que la Ayurveda no la tenga, pero la alopatía tiene mejores. Ahora, se le reconoce a la Ayurveda que cuando la cosa viene crónica, la medicina Ayurveda tiene mejores herramientas que el otro. Claro. Ninguna de las dos. Es un complemento de saberes. Seguro. Claro. No es que una sea mejor ni que otra sea peor. Bueno, y el yoga también tiene una antigüedad similar. Lo bueno que tienen las dos es que son sistemas de vida, si lo quieren ver así, filosofía de vida, absolutamente naturales. La medicina ayurveda tiene 5.000 medicamentos absolutamente naturales, sin ninguna química. Claro. Clasifica, así groseramente, tiene clasificadas 180 enfermedades base. Tiene 5.000 remedios, tiene cantidad de cosas para ofrecer. Bueno, doctora, se viene la posibilidad que todos abusemos de su conocimiento porque el sábado vamos a tener la posibilidad de estar con él. Sí, el sábado tenemos un encuentro en el parque donde se van a dar clases de yoga para que la gente pueda, deben llevar su colchoneta, algún elemento que les permita poder hacer la práctica y bueno, ahí vamos a estar. Esto va a ser el día sábado 25 de noviembre, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Sí. Así que tienen que llevarle el almuerzo. También, algo para comer. Pero por ahí, ¿no algo hay permitidos ahí? Hay permitidos. Algunos permitidos hay, pero de todo modo, lo importante es mostrar a la comunidad que se puede hacer, que es una actividad que es realmente agradable, saludable, y que se va a hacer muestras sobre las distintas actividades yoguísticas, digamos. Isidro, si la persona no puede ir toda la jornada,
puede ir un pedazo de su tiempo? Claro, claro. Por supuesto, sí, sí. Quería contarte que Isidro escribió varios libros, sí, ¿no? Acá tenemos algunos, pero que es interesante mostrar que es realmente, no sé cómo hace para tener tanto tiempo, pero escribe libros, bueno, viaja, forma sus Sí, estamos con el cuarto que no sé, estimo que estará para el 2019 porque me lleva tiempo y bueno, y estoy con otras cosas también, como bien dice ella, ¿no? Estamos ahora trabajando, estoy trabajando en un curso superior de Ayurveda que vamos a lanzar el próximo año para profesionales de la salud y personas. ¿A dónde va a ser este centrado? Inicialmente se va a estar dando en Trelew y después en algunas otras de las ciudades y de la provincia. Pero la idea es, vamos a ver cómo lo podemos llevar a otros lugares, porque va a ser absolutamente presencial. Van a haber varios seminarios, van a haber profesionales de la salud, va a haber la cuñada de quien fue mi maestro Ayurveda, sí. Se llama Sumati Deshmukh, viene de una familia de India que por varias generaciones ha dado importantísimos médicos Ayurveda. El papá, que fue el maestro de mi maestro, fue el director de la carrera de Ayurveda, se jubiló como director de la carrera de Ayurveda en la Universidad de Nueva Delhi. Esa persona nos va a dar nutrición y cocina Ayurveda, otras médicas van a dar otros temas. Así que estoy trabajando también en eso y bueno. Y por ahí no, ver no sé, si la podemos traer. Cuando tengo un rato libre, acá. escribo el cuarto como libro. Si fuera poco. Lo importante de todo esto, y creo que lo que hay que destacar, y sería interesante que la gente concurra, que conozca y pueda escuchar este tipo de seminarios y cursos, y en la escuela lo que estamos haciendo, porque realmente no es que una cosa es buena y la otra mala, sino que hay que romper esa brecha que hay entre la medicina alopática y lo que es la medicina ayurvédica. Seguro. Y poder unir ambas, que las dos trabajen. O sea, el médico en lo agudo, en la enfermedad, y Ayurveda que trabaja sobre la prevención. Complementariamente. Es más, yo entiendo que si la sabiduría impera en aquellos que le toca tomar directrices de trazo grueso, o sea, macro, en lo que va a ser la medicina del mundo, yo creo que a finales del siglo XXI, siglo XXII, tendremos que tener una medicina integrativa que haya tomado lo mejor de todas las medicinas. Bien. Y que en función de eso, pensando siempre en la persona que viene a la consulta. Seguro. No en seguro. Defender una quinta. Seguro. Y me gustaría cerrar diciendo que el sábado, si bien es una actividad que trabajé muchísimos años, pero porque uno no puede hacer todo y tuve que elegir, optar entre qué me seguía dedicando dentro de la actividad, el sábado voy a dar una charla para los que son entrenadores, deportistas y demás, que va a haber, voy a comentar y voy a tratar de explicar un poco mi experiencia con yoga aplicado al deporte, cómo trabajar con yoga con deportistas en las distintas disciplinas y muy especialmente en el entrenamiento mental del deportista con técnicas de yoga. Perfecto, vale aclarar que también soy profesor de educación física. ¿Eh? Claro, para todos los que están vinculados al mundo del deporte. Perfecto, perfecto. Bueno, muy bien, entonces están hechas las invitaciones. Nosotros lo vamos a convidar con una música, ¿le parece? Como ¿eh? No, muchas gracias. Porque aparte sabemos que tiene sus inicios en la fama con el rock y el blues. Miren cómo estamos chequeando la información. Sí, algunas cosas hicimos, así que bueno, ahí a los chicos les deseo éxito en el programa esta tarde. Perfecto. Me recuerdan a las épocas que me iniciaba en eso cuando no pensaba ni ser maestro yoga ni dedicarme al yoga. Me tocó ser rockero, bluesero y bueno. Y lo sigo haciendo, ¿eh? Este año nos juntamos con los vaguitos de la banda a festejar los 52 años de la segunda banda de rock. Perfecto, vamos los pibes, se llama la. Y sí. Bien. Perfecto. Un placer, ¿eh? Doctora, no, hágale llegar cariño al licenciado Pastrana. No, dígale que, no, encantada. Y bueno, nos vamos a compartir. Muy amable, ¿eh? No, por favor, ya saben, el sábado a partir de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde en el Parque Dan Quiroga, lleven una mantita, lleven una colchoneta, algo, para compartir toda una jornada con mucho yoga y ayurveda.